Nuestra amiga Moni nos llevará en su sueño a Navilán. Sí, en su sueño, porque para llegar a Navilán hay que ser un niño o un mayor que aún tenga la ilusión y la imaginación de este. Se llega soñando en la cama y se aterriza en él a través del Camopuerto Internacional de Navilán. Solo existe una condición, y es que para visitar Navilán es imprescindible que a la vuelta no recordemos que hemos estado en él. Los niños desde sus butacas del Teatro Guerra formarán parte de la historia, pues como en una ocasión dice el villancico, el cartero real, ellos serán aspirantes a viajar a Navilán. Pero hay otra condición: cuando uno viaja a Navilán, luego no lo podrá recordar. Son las normas. Unos argumentos que son muy esenciales en la sociedad actual, que vertiginosa corre a reemplazar todo aquello que es más efectivo sin caer en la cuenta de que los mayores en su aspecto más genérico aportan valores totalmente insustituibles. La cuadratura del círculo es el mensaje para las familias de que deben de pasar más tiempo juntos. Nunca un juguete o el dinero será capaz de suplantar el calor de los tuyos. Navilán, el lugar donde viven los Reyes Magos de Oriente, se representó este fin de semana en el Teatro Guerra de Lorca. Los niños disfrutaron muchísimo y, por supuesto, entregaron su carta a los miembros de Navilán para que los Reyes le traigan todos los regalos el próximo 6 de enero. ¡Pero cuatro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Pero cuatro niños! ¡Ay, no! ¡Es verdad! Ainara ya le ha entregado su carta a los Reyes Magos, pero ¿te has portado bien? Sí. ¿Qué es lo que le has pedido a los Reyes Magos? Pues un montón de cosas. Le he pedido el supercentro comercial de Pinipón, el diario de Ladybug. Muchas cosas que no te acuerdas. Sí. ¿Y qué te ha parecido el musical de Navilán? Muy chulo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues cuando han aparecido los Reyes Magos. ¿Y te ha gustado también la historia de cómo envuelven los regalos, cómo ayudan a los Reyes Magos? Sí. A ver, cuéntame, resúmeme un poquito la obra porque yo no la he podido ver entera. Pues primero hay una madre cantándole a su hija y también le dice que los Reyes Magos viven en la vila. ¿Y después? Y después Moni se duerme, sí que se llama Moni, se duerme y va a Navilán. Y luego le explican por qué ha ido ahí y ya aparecen los Reyes Magos. Madre mía, me lo ha resumido súper bien, Ainara. ¿Y cuál es el personaje que más te ha gustado? ¿Moni? ¿Por qué? ¿Porque es más gracioso? Sí. Pues muchísimas gracias y feliz año 2019. Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido la función de Navilán? Pues hemos disfrutado mucho, han bailado, han cantado, nos ha gustado mucho y el culmen de los Reyes Magos ha sido lo mejor. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? ¡Ay! ¿Pero le has entregado tu carta a los Reyes Magos? Sí, ¿pero ha sido buena? ¿Cuál es tu rey mago? Gaspar. ¿Y le has dado un...? ¿Qué le has pedido tú a Gaspar? Un bebé. ¿Un bebé? ¿Para cuidarlo? Sí. Vera, ¿te ha gustado la función de Navilán? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ver los Reyes Magos. A ver, cuéntame un poquito, ¿cuál es la historia que han contado? Pues de la niña... De que la niña ya no tenía ilusiones. ¿Qué más? ¿Ayudaban para a los Reyes Magos? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito, Moni? Sí. Y Lucía, ¿a ti te ha gustado el musical de Navilán? ¿Me puedes contar un poco qué es lo que han contado, qué es lo que han cantado? Han contado que los regalos no es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La
familia. ¿Y a ti te gustaría ir a Navilán a ayudar a los Reyes Magos a preparar todos los regalos para todos los niños? Sí. ¿Y tú quieres mucho a tu mamá y a tu papá entonces, eh? Entonces no le has pedido nada a los Reyes Magos, porque como lo más importante es la familia, ¿o sí le has pedido algo, José Antonio? Sí, muchas cosas. A ver, cuéntame qué cosas le has pedido. La Nintendo Switch, el Fortnite. ¿El Fortnite? ¿Pero tú vas a jugar al Fortnite ser muy pequeño? Sí. ¿Y tú te has portado bien? Que ya he visto que le has entregado tu carta a los Reyes Magos. Sí. ¿Y qué te has pedido? El carricoche, me he dicho, y también el hermano de la Belbigón. La casita de las chantimas. ¿Pero te has portado bien? Sí. Sí. ¿Y qué te ha parecido ver a los Reyes Magos entrar por esa puerta? Bien. La Barbie que tiene el perro grande y el perro tiene los bebés y nada más. ¿Y cuál es tu rey mago favorito? La barba blanca. Mechor. Sí. ¿Y también has cantado y bailado mucho, que te he visto? A ver, ¿nos puedes cantar un poquito a nosotros qué es lo que has cantado durante la función? Navilán, Navilán. La luz de Navidad, la alegría de este día y de este de Blas. ¿Estamos preparados? ¡Jefe, casi todo listo! ¡Muy bien! ¡Todos! La oficina postal nos canta recibirá. Y si te has portado bien, recompensa tu tendrás. Maravilloso. Ya sabes.